Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Grado 33. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todo el planeta Tierra desde www.portalhidalgo.com y de la red social en Facebook, como lo es Portal Hidalgo. En este cierre de semana, en este viernes, y en este día que es de fenómenos paranormales y que también queda muy ad hoc con estas fechas que se aproximan, que hemos estado tocando en varios días en Grado 33, como lo es Día de Muertos, Día de Todos los Santos. Y se abren las líneas telefónicas en cabina 313-7433, 313-7433, para todos sus comentarios, así también en nuestra red social en Facebook. Sus comentarios, dudas, sugerencias siempre serán bienvenidos. Y pues bueno, precisamente el día de hoy, amigos, aparte de los amigos radioescuchas que estén sintonizándonos, a quienes nos están observando en video, en vivo, pueden estar viendo que la mesa de hoy va a ser sumamente interesante, como siempre, en Grado 33, pero hoy yo creo que un poco más, porque nuestros amigos y colegas que nos acompañan, obviamente también son expertos en este tema. Pero ante todo, vamos a saludar, como todas las noches, a el maestro José Chávez. Hola, ¿qué tal, Chava? Y buenas noches a todos los integrantes de esta nutrida mesa de trabajo. Gracias a usted, amigo radioescucha, que nos está sintonizando, y gracias a usted que nos está también siguiendo desde la Unión Americana, la gente de Tijuana, del Estado de México, del Distrito Federal, en fin, de todas partes. Allá un saludo a Barbero, a Brandon, que anda un poco estresado, mi sobrino, pero bueno, un saludo a Billy, en fin. Muchas gracias, maestro José Chávez, y también, como todos los viernes, es un gran gusto saludar a los hermanos Gutiérrez Alipio. Primeramente, mi estimado Tulio Gutiérrez Alipio. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches, Billy. Pues, perdón, ya. Al rato nos echamos la cerveza. Así es. Buenas noches, Chava. Con el gusto de estar nuevamente aquí compartiendo estos micrófonos con ustedes. Un saludo, maestro José. Un saludo, Yeyo, Aurelio, que nuevamente, ya después de muchos años de no tener contacto, te volvemos a ver. Y un saludo y agradecer a todo el público que amablemente nos escucha. Muchas gracias, mi estimado Tulio. Y también es un gran gusto saludar al gran amigo y colega investigador, como lo es Alonso Gutiérrez Alipio. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Chava. Con el gusto de estar nuevamente con ustedes aquí, como todos los viernes. Y pues a seguir adelante, Chava, trabajando. Muchas gracias, mi estimado Alonso. Y también es un gran gusto saludar a un gran amigo y colega que se une a la mesa de trabajo aquí de Grado 33, específicamente a la investigación de los fenómenos paranormales, como lo es Aurelio Farías. ¿Qué tal, Yeyo? Un gran gusto saludarte. Bienvenido a Grado 33. Hola, Salvador. Pues un gusto, se puede decir que es un gusto reincorporarme después de tantos años, de estar participando aquí en esos temas que me apasionan, que me encantan. Y pues bueno, yo gustoso de estar aportando y de colaborando con ustedes. Y pues bueno, no se pierdan la transmisión, síganos porque más al ratito hay una pequeña sorpresita. Los que me siguen en Facebook ya saben de qué se trata, pero los que no, quédense por favor con nosotros. Muchas gracias, mi estimado Yeyo. También, como todos los días y noches, es un gran gusto saludar a nuestro productor ejecutivo Efraín Rodríguez Lechuga Billy, a Brandon en controles técnicos, también por aquí apoyando, aparte de las computadoras, como siempre, y en su gran trabajo, lo que es Jonathan, y a todo el equipo de Portal Hidalgo, su servidor Salvador Mora. Siempre es un gran gusto estar con todos ustedes. Y pues bueno, entramos de lleno en la materia. Fenómenos paranormales que, obviamente, reitero, tienen mucho que ver, son muy ad hoc con esta temporada, maestro José Chávez, de Día de Muertos, Día de Todos los Santos. Sí, interesante la temática porque, bueno, México es muy emblemático participar en las ofrendas, en las tradiciones, en los ritos que tienen que ver con sus ánimas. Y la visita de las ánimas a los hogares mexicanos, michoacanos, ha trascendido, compañeros de la mesa, porque hoy en día no nada más se está corriendo esta celebración en nuestro país, sino también en algunos otros países, como es la Unión Americana, los Estados Unidos de Norteamérica,
gran parte de los estados, Canadá, y hoy también estaba por ahí checando que gente en España está empezando con esta parte de ritual. Y recordemos que con la conquista, los frailes, de alguna u otra manera, Tabasco, que hizo un papel muy importante dentro de la cultura purépecha específicamente, y que fue uno de los próximos santos a venerar en base a los avances que manejó don Alberto Suárez Inda en la arquidiócesis de aquí de Morelia, en el Vaticano, y que próximo a rendirle tributo como uno de los próximos santos, aunque no michoacanos, pero sí a lo mejor españoles, con mucha trascendencia en su aportar al estado de Michoacán y específicamente a la cultura purépecha, y que es donde realmente nace esa parte de mucha trascendencia a venerar a las ánimas. Y ellos le nombraban las ánimas, ¿por qué? Porque era la parte del reencontrarse con los seres queridos y poder compartir parte de esa sal, parte de esa agua, parte de ese incienso que tiene mucho que ver como parte de los elementales, parte de la luz y la ofrenda que le hacía de alguna otra manera a Tata Curiata y a Nana Kutsi. Así es, estimado maestro José Chávez, porque como bien menciona el maestro José Chávez, amigos, pues aparte cabe hacer mención, Tata Vasco, Vasco de Quiroga, pues a él se le debe precisamente, y qué mejor que mencionarlo en estas épocas que estamos festejando el centenario de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que él precisamente fue el que inició con sus talleres, precisamente con las etnias purépechas, y es los orígenes de nuestra universidad. Y ante todo, amigos, pues vamos a dar paso a la cápsula especial de este día, que elaboró especialmente nuestro compañero Francisco Espinosa, y sin más preámbulo, vamos a escucharla. En todos lados retumbaban las risas de los niños, pero al mismo tiempo taladraban los oídos de Manuel, mientras que para los demás aquel era un día más de celebración y alegría. Para él era un día en especial de dolor. Era el 31 de octubre y un año antes él salía como cualquier padre, orgulloso y feliz, a celebrar con su hija, pero nunca pudo prever que un ebrio en un auto a toda velocidad la arrollaría junto con su hija, aventándolos hacia una banqueta. Aquello fue tan rápido que solo pudo escuchar el rechinar de las llantas del auto. Después, un golpe seco los arrojó muy lejos el uno del otro. Manuel se incorporó tan rápido como pudo, arrastrando uno de sus pies, casi a gatas, llegó al lado del cuerpo de Katia, su hija. Su ropa desgarrada y sangrienta no dejaba apreciar bien lo que había ocurrido dentro de aquel disfraz. Ahí se encontraba sin vida el cuerpo de su hija. El dolor de su alma era mil veces más intenso que el dolor de su cuerpo. Tomó aquellos restos y entre el dolor, las lágrimas, los gritos, perdió la noción del tiempo. El dolor no lo dejaba saber lo que ocurría a su alrededor, hasta que un paramédico arrancó a Katia de sus brazos. Él mascullaba estos recuerdos hasta que un claxon lo sacó de su sopor. Estaba ya cerca de su casa. En una mano tenía las llaves de la puerta y en la otra un pequeño ramo de flores. Eran girasoles, una de las flores que más le gustaba a Katia. Al entrar, todo era oscuridad. Solo un pequeño altar al fondo, iluminado por un par de velas, era lo único que se veía. Las velas titilantes iluminaban una foto y un pequeño jarrón vacío. Era todo lo que se podía ver al final de esa pequeña estancia que hacía las veces de sala. Se acercó sin prisa al pequeño altar, colocó las flores en el florero y cerró los ojos por unos segundos. Se percató que se inundaba el cuarto con un olor dulce. Este olor, él lo recordaba, era la loción que solía usar Katia, un olor a chicle. No pudo evitar derramar un par de lágrimas y ver en su mente la imagen de su hija, esa risa
que muchas veces había sido su felicidad. De forma instintiva, abrió los ojos y una ráfaga de aire apagó las velas. En la total oscuridad, solo un rayo de luz de la luna atravesaba la habitación y de él surgía una bruma y de esa bruma surgía la figura de un ser que él reconocía. Era Katia, que se desplazaba como en una especie de nube que se acercaba a él poco a poco. Él, en vez de sentir miedo, se inundó de la alegría, de la emoción de poder ver a su niña de nuevo. Esta aparición se acercaba cada vez más y más a él, cada vez más y más. Su cuerpo se llenó de un calor abrigador. Vio cómo esta silueta lo abrazaba por la cintura y con esos ojos llenos de amor lo veía a los ojos y le decía: Padre, mira, ya no sufras más, déjame ir. Esos momentos se congelaron en el tiempo. Los relojes se pararon. El tiempo no existía, solo ese hermoso calor que lo inundaba. Él, con una de sus manos, intentó acariciar su cabello. Y justo cuando su mano tocó su cabello, Katia empezó a desvanecerse. Y al unísono, también el calor que lo abrigaba se iba con esa imagen. De pronto, todo volvió a ser totalmente oscuro. Ni siquiera la luz que entraba por la ventana iluminaba nada. A sus espaldas, las velas volvieron a encenderse y él volteó hacia aquel pequeño altar que había creado para el recuerdo de su amor, de su niñita, de su pequeña. Pero en su espíritu ya no había dolor, había alegría por saber que su pequeña había podido venir a despedirse de él y que ni siquiera la muerte podía separarlos, que ni siquiera la muerte había sido más grande. Regresamos, amigos, a Grado 33, después de escuchar esta excelente cápsula de nuestro compañero Francisco Espinosa, que obviamente está quedando muy ad hoc con estas temáticas y muy bien editada. Y pues bueno, mi estimado Tulio, mi estimado Alonso, temáticas que obviamente nos mueven mucho más en estas fechas. Efectivamente, Chava, y precisamente tocando el tema que mencionaba el maestro José, pues yo creo que una herencia prehispánica muy importante, porque nos demuestra desde qué tiempos ha existido ya esa relación de los seres vivos con lo que se pudiera llamar el inframundo o el más allá, como comúnmente se le conoce. Y precisamente darnos cuenta que con la muerte no se termina esa relación con nuestros seres queridos, pero que es muy importante también saberla manejar para que ellos puedan trascender y no mantenerlos atados a esta dimensión. Yo creo que es de reflexionar precisamente esta cápsula, porque es una experiencia que yo creo muchos la han llegado a vivir y que es muy difícil poderse llegar a desprender de esos seres queridos. Pero saber precisamente tener esa alegría de saber que precisamente podemos seguir en contacto con nuestros seres queridos. Así es, mi estimado Tulio. Alonso, ¿qué opinas al respecto? Pues coincido totalmente con Tulio, Chava. Hay que saber aceptar, dejar ir a las personas. Aprender de que estuvimos con ellos y que tienen que trascender. Es totalmente lo... Y eso que comentan Tulio y Alonso, estimados amigos, pues realmente nos mueve a la reflexión. Estamos totalmente de acuerdo con ellos, porque precisamente la muerte es el entrar a otra vida en otro plano. Estamos en Grado 33, amigos. Vamos al primer corte comercial. No le cambie. Regresamos. Grado 33. Grado 33. ¿Tienes la sensación de no estar solo, aunque te encuentres solo? ¿Percibes sombras en el lugar donde estás?
¿Escucha ruidos extraños en tu casa como golpes en la pared? ¿Has sido testigo de algún fenómeno paranormal? ¿O crees que en tu casa habita algún fantasma? Llama al equipo de investigación de Grado 33 al teléfono 44-31-00-81-43 o déjanos tu mensaje por WhatsApp. El equipo de investigación de Grado 33 con gusto te atenderá. Y Leye Maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpia, para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ineye Maya, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. ¿Quieres construir tu casa, edificio, locales o cualquier tipo de construcción? ¿Quieres hacer un diseño de proyecto y no sabes a quién acudir? No te preocupes, no busques más. Aquí, con Salvador Mora, puedes hacer realidad tu sueño. Por favor, comunícate aquí a nuestro programa Grado 33. Y también a nuestro teléfono celular 4431-408401. Y todo un equipo de diseñadores y de constructores estará a tu disposición para hacer realidad tu sueño de construcción. Y todo, ten por seguro, a un excelente precio. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años. Bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44-31-41-53-26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones, le damos vida a tus recuerdos. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos amigos a Grado 33 y tenemos mensajes y saludos de Cristian Mérida, Mariposa Traicionera, José Adalid Barragán, Hiram Aviv, Salvador Reyes Calvillo, Tony Rafael Carmona, Martín Cortés, Marcela Medina, Gabriel Camarillo, nuestro compañero Francisco Espinosa, Pancho Madrigal, Luis Vilchis, Gaena Rodríguez, Ignacio Herrera, Yeya Anganca, Dalila Rivera, Alechano, María Alma Chávez, Leonardo Enrique Cruz, Lupita Arevalo, María Areli Chávez, Beto Medina, Aislín Gabriela Chávez, Omar Peñalosa, Rosy U, Isaac Cruz, José Adalid Barragán y Alondra Maldonado Cruz. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Y también, pues bueno, mi estimado Aurelio Farías, pero si me permites decirte, para los amigos también, amigos, es también conocido como Yeyo Farías. Y obviamente entrar un poquito más en confianza, que ya es tu casa aquí, Grado 33, mi estimado Yeyo. Muchísimas gracias. Algo que puedas iniciar compartiendo con todos nuestros amigos radioescuchas en esta temática que obviamente no te es desconocida. Claro que sí. Bueno, retomando el tema con el que nos quedamos, recuerden que la energía no se crea ni se extingue, simplemente se transforma. Recordemos que nosotros al fallecer pasamos de un plano al otro y pasamos a ser únicamente por energía. Bueno, eso en una creencia muy personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros al trascender, al dejar el cuerpo, este cuerpo humano, este cuerpo terrenal, nosotros podemos estar existiendo incluso en otras dimensiones. Recordemos que nosotros estamos en la tercera dimensión. Al fallecer nosotros pasamos a la cuarta dimensión, en la cual es un poquito difícil de explicar, ya que es meternos en unas ondas, incluso hasta, bien lo decía ¿cómo se llama?
Stephen Hawking. Él ya es empezar a hablar de algo mucho más trascendental. De hecho, ya incluso lo que es la ciencia y al analizar mediante la física, ya se ha venido aceptando poco a poco estas dimensiones alternas, estas otras dimensiones que han estado descubriendo. Y bueno, recordemos que actualmente ya estamos conviviendo un poquito más cercano con todo esto de las energías, incluso ya se descubrió lo que es la energía oscura, y recordemos que últimamente se han estado dejando ver estos entes oscuros que le llaman la gente sombra, que por ahí un poquito ya va relacionado todo esto, y esto es muy importante. A mí me da mucho gusto que ya la ciencia lo empiece a tomar con más seriedad, a tomar la energía. ¿Por qué? Porque es hablar de la esencia del hombre, de lo que estamos hechos. Recordemos que estamos hechos simplemente de energía, y el hecho de nosotros tocar algo, y eso es mera ilusión, es únicamente energía que está interactuando entre sí misma, porque realmente como tal no podemos tocarnos. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Yeyo. Como bien comenta nuestro compañero, amigos, esto en base a la física cuántica, pues está dando un gran panorama para todo lo que puede venir, y como bien mencionaba también el maestro José Chávez en comerciales, uno de los grandes iniciadores y que se tendría que tomar la estafeta, como también menciona nuestro amigo Tulio, amigos, fue Alan Kardec. Claro que sí, Chava. Antes quiero mandar un saludo a Dalit Barragán, a Lalillo, mi primo, y a su esposa, que por ahí nos está sintonizando. Bueno, algo interesante, Chava, compañeros de la mesa, Yeyo toca un tema interesante: energía, lo que tiene que ver con la física cuántica. Hoy en día, la física cuántica dice que todo lo que tiene vibración es transformar una energía, es transformar y es activar la energía, ¿sí? Desde el momento en que el ser humano proporciona vida y esta está emanada a polos, a un positivo, un negativo, ¿sí? Y con el movimiento, ¿sí?, marcamos esa parte rotativa de energía, marcamos esa parte vibracional. El cuerpo está clasificado en tres cuerpos. El cuerpo físico del ser, del hombre, se clasifica por un cuerpo físico, uno mental, uno espiritual, ¿sí? Pero esta parte vibracional, esto de que lleva a la parte de encontrarle respaldo a la vida, a la muerte, el fin de un ciclo y el inicio de otro, ¿sí? Entra en los científicos, y yo no sé si por ahí me puedas apoyar un poquito en esto. Hay quienes decían que la muerte existía, ¿sí? O llegaron a creer que existía entre lo que es la parte de la glándula pineal y lo que es el hipotálamo, ¿sí? Y la glándula pituitaria o pineal, era donde residía esa parte de vida y muerte. ¿Por qué? Porque era la parte de la respiración, de la inhalación, de la oxigenación, que llegaba directamente al laboratorio humano, que es la parte de hipotálamo, y ahí se transformaban las emociones, se transformaban las energías, ¿sí?, y los estados anímicos del ser. Pero hoy en día dice la física cuántica que todo lo que vibra, ¿sí?, es energía, y esta empieza a evolucionar, a trascender, y el movimiento de cada uno de nosotros, los seres vivos, nombrémosle humanos, nombrémosle vegetal, nombrémosle acuática, animal, todo tiene movimiento, ¿sí? Y esa es la parte vibracional. Albert Einstein también toca mucha temática referente a esto, pero yo considero que ahí sí tendremos que abarcar temas más amplios para poder desglosar. Ahorita lo importante es el trance que existe entre el humano y la muerte como tal. Y yo quiero dejar un algo, porque sé que son conocedores en esto, y prácticamente el programa es de ustedes. La gente, amigos radioescuchas,
que llama y que cuenta la experiencia cuando entra a un quirófano, ¿sí? Y entra a un quirófano y la misma alergia a la anestesia o los mismos reactivos a mucha gente que no sabe que tiene una interacción o una complicación con la anestesia, llegan a marcar ciertos desprendimientos de ese cuerpo espiritual a la parte de la materia. Recordemos que el campo mental, el cuerpo mental todavía continúa con esa parte de la trascendencia al espíritu, y que al convivir con algunos médicos y enfermeras, dicen que cuando se les ha tocado morir algún paciente, ven cómo sale como una especie como de nubecita o como de neblina, ¿sí? Y que se va, ¿sí? Entonces, tema que la gente que ha regresado de ese trance y todo eso, nos lo cuenta, que entró a un túnel, que vio a familiares que ya habían fallecido, que se sentían muy a gusto, algunos sí les entraba miedo, pero que ya no quisieron atravesar el rito ese que estaba ahí. ¿Qué significa el agua en esa parte? ¿Y qué significa el puente? El claustro materno y el líquido que la madre tira en el reventar de la fuente antes de expulsar al crío como tal. Mi estimado Yeyo. Sí, claro que sí. Bueno, recordemos que en estos casos nosotros somos completamente energía. Nada más le quiero hacer quiero hacer pensar a nuestro público. Imaginémonos la parte más pequeña de nuestro cuerpo. Nosotros, recuerden que estamos hechos de muchísimos elementos, principalmente el carbón. Vamos a agarrar una parte de carbono de nuestro cuerpo y vamos a desprenderla. Imaginemos eso. Ahora, vayámonos a un meteorito que trae como esencia carbono. Agarremos una partícula, una molécula de carbono de esa misma, de ese asteroide, ese meteorito que va pasando. Desglosemos hasta, vámonos a lo más minúsculo de todo esto, vámonos a los quarks, que es la parte más esencial de la composición y la energía. Llegando a esto, si comparamos un quark, una parte esencial de energía de nosotros, contra otra parte esencial de energía de un asteroide, ¿cuál es la diferencia? Realmente no hay diferencia. Y a lo que quiero llegar aquí es, todos somos energía y todos vamos cambiando al pasar de la vida. Y cuando llegamos a la cúspide de esta y que fallecemos, simplemente nos transformamos en otro tipo de energía. Y al decir otro tipo es, nos desprendemos de la energía corpórea, queda ya únicamente nuestra alma, nuestro ser espiritual, y trascendemos al siguiente nivel. Dejamos este cuerpo que nos tiene, se podría decir, como atrapados aquí, y podemos trascender en pocas palabras, como decía el maestro Chávez, en nuevas vibraciones, y de esa manera podemos nosotros trascender al siguiente nivel, ahí se me fue la palabra, disculpe. Plano, dimensión. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Yeyo. Y pues bueno, amigos, tenemos también, por primera ocasión, hacemos un enlace telefónico completamente vivo con nuestro compañero Francisco Espinosa, quien se encuentra en este momento en una casa en el Centro Histórico. Francisco, ¿nos escuchas? Se oye muy lejos, Salvador. Nosotros que nos están marcando durante el programa. Nosotros te escuchamos muy bien. Francisco, tú, si puedes compartirnos lo que quieres comentarnos, nosotros te escuchamos. Ah, claro. Estamos visitando aquí en la colonia Melchor Ocampo, uno de los lugares en donde probablemente vamos a realizar una de las investigaciones de tipo paranormal, aprovechando que ahorita se encuentra ahí en la mesa de trabajo los hermanos Arlicio, para que vayan informando también a la gente de cómo se van a realizar dichas investigaciones. Y es una casa que estuvo habitada durante un tiempo por una familia recién formada, que al tener muchos conflictos de tipo interno como pareja, a causa del ambiente que se vivía en esta casa, decidieron venderla, y nos comentan que la persona que les compró esta propiedad ha tratado de modificarla y que ha sido muy difícil lograr esto porque los trabajadores
pasa uno, dos o máximo tres días y deciden ya no ir a trabajar ahí. Se sienten como si estuvieran vigilados, les han movido cosas. Que le hagan una limpia a esa casa. A ver, Francisco, ¿no? A ver, que le hagan una limpia y que le quite de esos dos muertos oscuros que tiene ahí, ¿sí? Yo veo un muerto oscuro. Oye, muy, muy lejos, maestro. Sé que es usted más escuchado, pero casi no lo escúchame, por favor. Yo veo, alcanzo a ver el espíritu de una mujer anciana, ¿sí? Que entras, Lolo, a mano derecha, ella solía sentarse ahí a la entrada de esa casa, a mano derecha, y adentro un hombre un poco robusto de bigote, cara redonda, frente amplia, como que se tenía un poco de calvicie. Son los dos espíritus oscuros ahí. Ahí no hay fenómeno paranormal, ahí nada más hay que limpiar esa casa, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelva a fluir la energía y vuelva a tener cierto movimiento. Lo que alcanzo a ver, ahí deben de meter muchos colores claros, ese tipo de cuestiones, para que pueda fluir ahí y termine también la parte de interacción a conflictos personales ahí entre las gentes que vivan y los que pudieron vivir ahí. No alcanzo a vislumbrar yo en lo personal como investigador, yo no alcanzo a ver que exista una cuestión paranormal. Son dos muertos que están ahí plasmados, presentes, y que habría que darle atención. Y como detalle más, se sientan en esa área donde está esa parte como de sala, como de comedorcito ahí, que es como yo veo. Tú estás allá, yo no conozco la casa, tú me lo puedes decir. Tiene la gente entra con esa parte de somnolencia, de cansancio y todo eso. Cuando eso sucede, pues invítenle una silla al tipo que tienen ahí al lado y cámbiense a la otra para que ambos tengan este lugar, espacio y empiecen a transformar la energía como tal. ¿Nos escuchas, mi señor Francisco? Sí, sí, mira, se oye muy lejos, ¿eh? Ahora entiendo a toda la gente que nos habla. Como yo me encuentro aquí a nivel de calle, todavía es un poquito más difícil escucharlos, pero sí, sí, alcancé a escuchar una buena parte de lo que decía el maestro Chávez, tiene toda la razón. Es una casa donde la energía se percibe estancada, incluso de la parte exterior es una propiedad que está un poco derruida, maltratada. Cuentan aquí los vecinos que cuando se acerca uno a la puerta de acceso principal de este predio, pues se alcanza a detectar algunos brillos en la parte interior, como si se encontrara algún candil, alguna vela encendida, y pues tiene ya varios meses, casi un año, que está deshabitada. Entonces, no se explica. Pues que me la regalen, yo voy, la limpio y ahí me quedo de vivir, no hay ningún problema. Eso es sencillo ahí, Pancho. ¿Estamos? Perfecto. Te agradecemos mucho, mi estimado Pancho Francisco, ¿algo con lo que quieras concluir este enlace? Pues nada más recordarle al público que nos tengan paciencia, que estamos trabajando precisamente para dejarles nuevas experiencias en cuanto al campo paranormal, y que estén al pendiente. Próximamente estaremos compartiendo con ellos todas estas nuevas investigaciones. Muchas gracias, mi estimado Francisco, y pues bueno, amigos, ahí está este primer enlace que estamos haciendo completamente en vivo y mostrando y demostrando a la vez el crecimiento y evolución de Grado 33. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos. Grado 33. ¿Tienes la sensación de no estar solo, aunque te encuentres solo? ¿Percibes sombras en el lugar donde estás? ¿Escuchas ruidos extraños en tu casa como golpes en la pared? ¿Has sido testigo de algún fenómeno paranormal? ¿O crees que en tu casa habita algún fantasma?
Llama al equipo de investigación de Grado 33 al teléfono 44-31-00-81-43 o déjanos tu mensaje por WhatsApp. El equipo de investigación de Grado 33 con gusto te atenderá. ¿No encuentras la luz en tu camino? ¿Tu vida está llena de problemas? Y Ley Yemayá es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro en lectura de cartas, tarot, caracol y coco. Limpias para recibir protección, bienestar, salud y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas, número 34, planta baja. Y Ley Yemayá, el camino a la felicidad. ¿Tienes un negocio o una idea que te gustaría ver plasmado en una aplicación móvil para teléfono celular o smartphone? También, si cuentas con un negocio, una idea, que quieras tener tus propias animaciones en dos dimensiones y en tres dimensiones, y no sabes quién puede hacerlo, no te preocupes, has llegado al lugar indicado. Contáctate con Salvador Mora y también todo un grupo de diseñadores en su equipo te estarán apoyando a un excelente precio para crear lo que tanto has buscado. Aplicación móvil de todo tipo y animaciones en 2D y 3D de todo tipo. Así que comunícate aquí a Grado 33 o a nuestro teléfono de contacto 4431-408401. ¡Te esperamos! Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, a Grado 33 y nuestro radio escucha Hiram Aviv nos comenta lo siguiente. ¿Alguno de ustedes sabrá qué puede ser el que seres malos se me presenten a lo largo de mi vida y me digan cosas sobre mí y que ellos son encomendados a mi protección? He tenido la oportunidad de hablar con ellos y cosas más. Dejo mi teléfono a la producción. Quien, los compañeros de la mesa, quien quiera abordar bueno, la pregunta. A ver, yo voy a entrar a esta parte de la pregunta. Habría que hacer un análisis un poco más profundo. Yo no voy a caer a la parte amarillista y no vamos a caer a la parte sensacionalista. Tendríamos que valorar si realmente esta persona realmente se está dejando guiar por una parte de mensaje que tiene que ver con este tipo de entes, o hay una cuestión por ahí que no esté trabajando bien en él, en la parte emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que valorar esa parte más con más profundidad y ojalá y sí en el próximo programa, en este día, nos pudieras contactar vía telefónica y yo solicitarte aquí algunos datos y hacer la primera investigación desde aquí, desde cabina, contigo, interactuar un poquito contigo y si se cree conveniente, entonces ya hacer un trabajo más de investigación en la materia y en ese mundo espiritual. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad, amigos radioescuchas, de marcar esa parte de la clarividencia, la clareaudiencia, de la parte de despertar el sentido extrasensorial. Recordemos que cuando somos niños realmente nacemos con ese sentido extrasensorial despierto y hay quienes, ¿sí?, lo cerramos a los 7 años aproximadamente y tiende a abrir otra vez, sobre todo en una edad avanzada que vuelve el retroceso a esa parte del claustro materno. Por eso es que las personas envejecemos y vamos encurvándonos. ¿Por qué? Porque volvemos a caer a esa parte
de la posición fetal, ¿sí? Y empezamos a redescubrir. No es que mi abuelito, mi abuelita esté inventando, no, ¿sí? Sino que no le ponemos atención ya a mi abuelita y a mi abuelito. ¿Por qué? Porque nosotros caemos a otro tipo de cuestiones. Y las pláticas, lo voy a decir como a manera de chusco y todo eso, las pláticas del adulto, ¿sí? Joven, es, pues hoy me fui a París y de París estaba tomando el avión para irme a Inglaterra o irme a América, y no, pues yo estaba de tal fecha también en Nueva York y estaba yéndome a Miami a pasar unas vacaciones, tal, y los viejitos, ¿sí? Muy acá en lo bajito, ¿qué es lo que dicen? ¿Sí? Y ya le pagaste a Electra, ya le pagaste a Coppel y todo eso, o sea, las pláticas son diferenciales de un grado a otro. ¿Por qué? Porque él tiene más preocupación por lo que debe y el joven no alcanza a medir la parte de dimensión y él es arriesgado y está en otra dimensión. Entonces, ¿a qué valorar este tipo de cuestiones? Sobre todo porque habla de que tiene interacción con entes en una manera directa. Así es, maestro José Chávez, y precisamente contestando lo que el maestro José está comentando, el mismo Hiram acaba de comentarnos lo siguiente, que sí, quiere comunicarse, pero que de preferencia quiere realizarlo en privado. Y pues bueno, muchas gracias, Hiram. Entramos de lleno a un tema sumamente interesante, mi estimado Yeyo. Claro que sí, mi estimado Chava. Bueno, la mayoría de las personas ya conoce por lo menos este término, esta terminología que es la psicofonía o parafonía, en inglés también conocido como EVP, que es el Electronical Voice Phenomenon, o fenómeno electrónico en voz. ¿Qué pasa? ¿Qué es al respecto de este tema? Refrescanos un poquito la memoria, mis queridos amigos, Tulio y Alonso. Sí, es una técnica que se utiliza actualmente y ya desde principios del siglo pasado, que, bueno, para los que no tenemos desarrollado, como decía el maestro José, la clarividencia o la facultad de podernos comunicar directamente con los fantasmas, o con estos espíritus, clarividencia exactamente, y ello, podemos recurrir a estos aparatos, y que fue una técnica descubierta por casualidad precisamente por Frederick en febrero, 8 de febrero de 1903, él tratando de grabar el canto de los pájaros. Lo graba, primero escucha una voz, cuando escucha ya la grabación se ve ahí reflejado la voz de un hombre, pero él creyó que en principio había sido alguien que estaba por ahí que había contaminado la grabación. Posteriormente vuelve a repetir la grabación, pero en esa ocasión pues él ya descubre que escucha la voz de su madre, que había ya fallecido, y que le mencionaba por un sobrenombre que solamente ella lo entendía. Y es cuando a partir de ahí comienza a utilizarse esa técnica. Sí, claro que sí. Recordemos, bueno, las psicofonías o parafonías son fragmentos de voz que se graban mediante cualquier método, ya sea digital o sea analógico. Cuando nos referimos a lo analógico, son grabaciones en cintas magnéticas primordialmente, aunque también pueden ser en algunas escrituras de tipo vinil, pero esto afecta principalmente a lo magnético. No se descarta lo digital, obviamente. Bueno, yo voy a presentar una psicofonía más adelante que se grabó mediante una cámara digital ya bastante moderna. Entonces, por ahí tenemos el primer audio, que es de la psicofonía de Friedel Jürgensen, que es la que comentabas. Por favor, si la dan play. Esa voz que escuchamos fue después de que Friedel Jürgensen repitió varias veces la grabación y se dio cuenta de que era su madre, la cual dice: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes escucharme? ¿Podemos repetir la grabación una vez más? No sé ustedes, amigos, pero con esta época que se nos avecina, a mí se me puso un poquito la piel de gallina. Por ahí tenemos otra psicofonía, la cual ya es más contemporánea. Estamos hablando de 1980, en la cual se me olvidó el nombre de este investigador, ¿pueden recordármelo? Germán Argumosa.
Germán de Argumosa estaba haciendo, de hecho, lo que se le podría denominar como unas preguntas al aire, una casi invocación, por decirlo de alguna manera. Él pregunta que a dónde pertenecen estas grabaciones o estas voces, y él tuvo el siguiente resultado. Este investigador, al preguntar de a dónde pertenecían estos seres o estas voces que venían, él recibe esta contestación, que son seres, ya como lo mencionamos hace rato, que son seres adimensionales, o dando a entender como que no pertenecen a esta dimensión, que es algo que ya trascendió, que se movió de este plano. Es algo para mí demasiado interesante. No sé qué opinan ustedes, maestro, Chava. Efectivamente, Yeyo, muy interesante lo que estás comentando, porque esto tiene también bases científicas. Lo comentaba precisamente el maestro José al científico y físico Alberto Einstein, que incluso él llegó a mencionar que si pudiéramos pasar a la cuarta dimensión, podríamos viajar en el tiempo. Desgraciadamente no existen todavía las pruebas de esto, porque no hemos podido trabajarlo. En ingeniería se trabaja en la cuarta dimensión, aunque todavía no la conozcamos al 100%, pero sabemos precisamente que los fantasmas, como tú mencionabas hace un momento, Yeyo, pues ellos pueden trascender o pasar de una dimensión a otra. Por eso es que podemos verlos, que de repente desaparecen, no porque desaparezcan propiamente, sino que trascienden a otra dimensión, y precisamente porque pueden viajar de un tiempo a otro. Incluso, maestro José, si no estoy equivocado, muchas en lo que es para la clarividencia o para las artes adivinatorias se utilizan fantasmas que pueden viajar al futuro y precisamente traer información o pasado en esto. Bueno, te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Usted que le gusta leer, amigo, reescuchas, Osho, ¿sí? Es precisamente eso, ¿sí? Es el transmitir conocimiento por medio de una mediumidad, ¿sí? A la cual le pasa la información, y ha hecho estas grandes obras. Hay quienes, amigos radioescuchas, más en aquel entonces que se usaba las máquinas manuales y todo eso, los grandes escritores, ¿qué hacían? Se ponían simplemente su cafecito, su cigarrito, se sentaban en ese lugar donde tenían su maquinita manual, y empezaban a teclear. ¿Qué escribían? Ni ellos mismos sabían qué era lo que escribían. ¿Qué sucede? Que entraban en un trance, ¿sí? Vibracional, en un trance de semiposición, ¿sí? Donde toda la información que ellos estaban redactando, que estaban poniendo en ese documento, era precisamente lo que esa ente o esas energías les transmitían, y se daban cuenta de las maravillas que hacían en el momento, ¿sí? En que lo leían. Yo platicando con un periodista de aquí del staff de Portal Hidalgo, le hacía un comentario, usted escribe notas, ¿sí? Y es sencillo redactar una nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva procedimientos de cómo, cuándo, por qué, o sea, lleva una cuestión donde encaja rápido una nota. Pero ahora escribo una canción, ¿sí? Dice, no, pues no puedo escribir la canción, ¿por qué? Porque mis ideas no concuerdan con la parte de la prosa, de la rítmica que tiene que llevar la escritura, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde voy? A que los procesos de mediumidad están en todas partes. Otro ejemplo que les voy a poner. Ustedes llegan y se acuestan en un lugar en la cama, en su cama, pero tienen su lugar, ¿sí? En ese lugar, su campo áurico, su astral, su materia, ¿sí? Automáticamente los hace que duerma. Pero en esa misma cama, si ustedes se ponen del lado donde está la mujer y cambian el lugar, el lado, ¿sí? No van a dormir ni van a descansar igual,
¿sí? ¿Por qué? Porque todo es energía, ¿sí? Y pueden pasar momentos de somnolencia o simplemente duermen pero no descansan y están en su misma casa, están en la misma cama, pero no como suelen hacerlo. ¿Hacia dónde vamos? A que esta parte de energías están en todo momento. Y esto no quiere decir que nos fanaticemos, no. Simplemente hay que aprender a interactuar con nuestra propia energía para poder conocer nuestro entorno. Y de hecho, perdón, Chava, de hecho, algo que pueden probar los mismos públicos que nos están escuchando, siempre que hay un fenómeno paranormal, hay una alteración en los campos magnéticos, siempre. Sí. Ya sea en las grabadoras de video, en los brújulas, hasta en una brújula, en los medidores de campo magnético, o sea, siempre hay una interferencia a nivel magnético. Y eso habla, mi estimado Tulio, precisamente de que ya cada vez más se puede ir comprobando, amigos, la realidad, la autenticidad de los fenómenos paranormales. Y tenemos por ahí también algo más, mi estimado Yoyo. Claro que sí. Bueno, a continuación, ahorita les vamos a exponer una psicofonía que yo grabé no hace mucho. Pero recuerden, por aquí ahorita me llegó un comentario, dice una amiga que le dicen Yeya, que es una amiga muy querida, y se puede decir que mi contraparte mujer, me dice que comente la psicofonía de su tío, un tío de ella que ya falleció. Antes de esto quiero hacer una pequeña aclaración. Recordemos que para que una psicofonía se le considere como tal, tiene que estar grabada mediante algún medio, ya sea digital, sea analógico en una cinta, sea físico, pero tiene que estar grabada. Esta anécdota se las contaré más adelante, incluso para armarlo un poquito mejor, pero ahorita me voy a enfocar en la psicofonía que traigo ahí. Hace tiempo unos amigos míos y yo salimos, se puede decir que a dar una vuelta macabra, por decirlo de alguna manera. Queremos visitar algunos lugares en los cuales cada quien ha vivido alguna experiencia paranormal, ha visto algo, y pues ver qué percibíamos. Nosotros tuvimos que suspender la noche por cuestiones ajenas, pero nosotros fuimos visitando varios lugares. Y yo fui registrando visualmente cada uno de los lugares que íbamos visitando. Eran cortes breves, eran videos muy breves. Y al regresar a mi casa a revisar todo esto, nos llevamos la sorpresa de que en el primer corte, tenemos una grabación. Amigos, van a presenciar, por decirlo de alguna manera, el estreno mundial de esta psicofonía. Ya tuve la oportunidad de analizarla. Se me hace muy interesante. Lo consensamos con todas las personas que estuvimos ahí. Y pues llegamos a la conclusión de que no había nada, no había nadie, no había nadie en los balcones. Y es una voz muy rara que si en el momento lo hubiésemos escuchado, nos hubiéramos detenido por esa parte lúgubre que tiene. Por favor, no quiero decirles o adelantarles qué dice. Me gustaría que cada quien lo escuchara y lo analizara. La traigo en un pequeño corto, lo cual es en normal, y después la traigo un poco filtrada, que fue lo que alcancé a filtrarla. Me gustaría que escucháramos las dos y ver si tanto nuestro público que participe y que nos escriba qué escucha, tanto igual aquí ustedes, me gustaría que perciben qué dice esta voz. ¿Podemos correr el audio, por favor? Pues se cuenta de que sí hay movimiento y hay ciertas energías atrapadas ahí, ya que se manejó. ¿Podemos correr el segundo, por favor, que viene filtrado? Pues se cuenta de que sí hay movimiento y hay ciertas energías atrapadas ahí, ya que se manejó. Amigos, ¿qué opinan ustedes? Se escucha de momento lo que parecía ser una especie de niña, Yoyo. Como una niña, un adolescente. ¿En dónde fue esto? Esto, no, para no crear polémica y que después la gente no quiere estar ahí, no voy a revelar exactamente el lugar, solo puedo decir que fue cerca de San Francisco. Ok, mi estimado Tulio, Alonso. Pues no alcancé a captar bien, sería cuestión de repetirla, pero sí se oye como la voz de una adolescente. Y yo. A ver. Una vez más, por favor. Pues se cuenta de que sí hay movimiento y hay ciertas energías atrapadas ahí, ya que se manejó. Así es. Amigos, por ahí alguien gusta participar en los que están sintonizando. Y por ejemplo, ahí, Yeyo, en lo personal, ¿qué alcanzaste tú después de estarle escuchando varias veces a escuchar qué dice?
después de haber escuchado varias veces y repetirlo, de hecho las personas que tuvimos la oportunidad de escucharlo directamente, ya más enfocado con audífonos y todo, yo escucho que dice una parte, esta parte del lamento más fuerte, que dice: ay, me dejó. Ok. Ah, ok, le están reproduciendo ahorita en otra, para escucharla. Amigos, yo escucho esta parte muy común. Esta persona la abandonaron, así como cuando abandonan a un niño, a un adolescente, no sé si sea por amor, si lo abandonaron los padres o alguien, pero yo escucho de esta manera así del ay, y me dejó. Y por ejemplo ahí, Tulio, me llama la atención que posiblemente, puede que no tenga relación, pero posiblemente sí, algo que comentábamos contigo, también contigo, Alonso, en programas anteriores, una posible relación de la Llorona. Pudiera ser, porque yo, de verdad, yo no alcanzo a percibir, ya estoy medio sordo, no alcanzo a percibir realmente lo que dice, pero se escucha como un lamento, ¿no? Yo lo que quisiera preguntarte, Yeyo, es si en ese momento, cronológicamente hablando, de donde se plasmó esta psicofonía, ¿hubo, ustedes percibieron algo físicamente en ese momento? ¿O algún olor, alguna sensación de cambio de temperatura, algo que ustedes han podido percibir o no hubo ningún cambio en el ambiente? Realmente no hubo ningún cambio, pero fue algo muy extraño. La psicofonía no se dio hasta que alguien tocó la pared del lugar. Uno de mis conocidos, de mis amigos, estábamos parados todos enfrente del lugar, y al instante en el que mi amigo toca la pared, toca la cantera de este lugar, automáticamente pareciera que le dieron play y se suelta este murmullo, este lamento. De hecho, oye, eso es un punto muy interesante, porque precisamente las energías se guardan dentro, sí, de la casa. Cuando uno quiere también percibir algo, maestro José, si nos puedes orientar más en esto, el tocar las paredes puede transmitirte precisamente esa sensación o el sentimiento que está guardando esa entidad. Se puede percibir exactamente. Son las energías atrapadas, y estas marcan cierta liberación. Yo nada más escucho como bien, estamos en esa parte de muy largo el lamento, bien, pero muy, muy hacia el fondo, y a lo mejor sí tendremos que volverlas a repetir y ya con más exacto. Así es, porque cabe hacer mención, amigos, precisamente la investigación paranormal, específicamente en lo que son las psicofonías, pues se tiene que realizar un análisis exhaustivo de mucho tiempo, estar prácticamente escuchando hasta con audífonos para escuchar lo mejor posible. Y como bien comenta el maestro José Chávez, amigos, a reserva precisamente de este excelente material que nos comparte en primicia nuestro compañero Yeyo Farías, pues estaremos analizándolo, y no solo ese, sino más materiales. Y amigos, pues el tiempo se va como agua. Y antes de despedirnos, maestro José, compañeros de la mesa, nos contacta Luis Vilchis y nos pregunta lo siguiente: ¿existen los entes duales, es decir, que no sean ni buenos ni malos? Claro, la dualidad existe y es parte precisamente de esa reacción de vida, ¿sí?, que requiere todo ser vivo. Los sumerios como tal fueron grandes aportadores precisamente de esa parte de la dualidad, y la cultura náhuatl, aquí en México, también gran parte de todo eso, pero a lo mejor temas que se pueden ir desarrollando paulatinamente a otros programas. Así es, maestro José. Y pues bueno, mi señor Yeyo. Por aquí, mi amiga Yeya me pregunta, que ya le di la definición de psicofonía y que a lo que se manifestó, a lo que hizo su tío de que se dejó escuchar, ¿cómo se le denominaría? Es una manifestación mediante sonidos, mediante audio, de la manera en la que él se haya querido expresar. Es una anécdota que les tendré más adelante, y pues bueno. Gracias, Yeyo. Pues bueno, mi estimado Tulio, mi estimado Alonso, nos despedimos por el día de hoy. ¿Podemos repetir la psicofonía antes de ir, no? Sí, ahorita al final la repetimos. Pues Chava, muchas gracias, maestro José, Billy, Yeyo, todo el equipo del staff, por habernos brindado esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Gracias, Tulio. Alonso. Gracias a todos los compañeros de la mesa, a Billy, al compañero de controles, por estar nuevamente con nosotros. Bueno, darnos la oportunidad de estar con ustedes y trabajar juntos. Aprovecho para mandarle un saludo a la señora Mari, que todos los viernes nos escucha, Chava. Muchas gracias, mi estimado Tulio, mi estimado Alonso. Siempre es un gran gusto estar con ustedes. Y pues nos despedimos, maestro José.
Claro que sí, gracias, gracias amigos y gracias a la mesa nutrida hoy de trabajo. Ojalá y así estemos poco a poco integrándonos más. Así es, y pues bueno amigos, antes de concluir también, que hoy le voy a pedir de favor que despida el programa a mi estimado Yeyo, quiero agradecer a Brandon en controles técnicos, nuestro productor ejecutivo Efraín Rodríguez Lechuga Billy, Jonathan en las computadoras, su servidor Salvador Mora, Tulio y Alonso Gutiérrez Alipio, el maestro José Chávez y precisamente nuestro compañero ya Aurelio Farías Yeyo, que por favor, mi estimado Yeyo, puedas despedir precisamente con esta psicofonía. Claro que sí, un agradecimiento enorme a todos los que hacen este gran esfuerzo de crear este programa, Billy, Brandon, Jonathan, el maestro Chávez, Alonso, perdón, Tulio, Alonso, Chava Flores, Chava Mora. Chava Mora, perdón. Ese era el cantante, pero está bien. Una disculpa, Chava Mora, y es un honor reintegrarme, o más bien volverme a integrar este tipo de temas, y por favor, pudiéramos repetir una vez más la psicofonía para que el público se quede con este buen y temeroso sabor de boca en este programa. Pues se cuenta de que sí hay movimiento y hay ciertas energías atrapadas ahí, ya que se manejó... Por hoy, tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches. Nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.